Hoy la Asociación de Turismo Rural de Cantabria ha presentado un plan de promoción y dinamización para los alojamientos pertenecientes a esta Asociación de Turismo Rural. Estamos en el Club de Regatas de Santander, donde esta mañana se ha realizado esta presentación, así como una posterior reunión con la consejera de Turismo y Cultura de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Bueno, buenos días, feliz año nuevo. Muchísimas gracias por haber estado aquí y venir aquí a nuestra convocatoria de rueda de prensa. El motivo es, como dice la convocatoria, la presentación de un plan de choque para las empresas de turismo rural. Agradecer al Club de Regatas que nos haya dejado la instalación, ha sido complicado encontrar un sitio adecuado. Agradecer a la Junta Directiva, que está ahí también aquí presente, varios ellos, Cristina Domínguez, que es nuestra vicepresidenta, y luego está también el de la Junta, Palmira Viñuela, Inés Cabañas, Pedro Martín, Pérez Porras, y tal vez luego hay alguien más que se acerque por ahí. Bueno, es un plan que la propia asociación ha elaborado después de valorar la temporada del 2023 y después de la trayectoria de los últimos años. Siempre la Asociación de Turismo Rural se ha caracterizado por su defensa de los alojamientos legales, siempre ha estado en la lucha contra la ilegalidad, pero en los últimos años eso se ha complicado con el tsunami, digamos, de los pisos y las viviendas turísticas. Eso, de alguna manera, nos ha llevado también a mantener una lucha dura en el foro que mantuvimos en Colindres, el cuarto foro nacional. Ese fue el tema y a partir de ahí ha sido el tema del verano. La asociación también tomó la iniciativa de presentar denuncias, hizo una primera batida, presentamos en septiembre unas 400 denuncias de pisos y viviendas de uso turístico. Pero bueno, no nos podemos quedar ahí. Entonces, hemos visto, se nos han encendido las lucecitas de las alarmas de cómo está la situación de nuestro sector y hemos llegado a la conclusión que corremos ciertos riesgos y ya estamos corriéndolo de hecho porque nuestras cifras y nuestra ocupación se nota perjudicada, dañada por cómo está ahora la situación del mercado, digamos, turístico. ¿Por qué? Pues por muy, muy fácil. Desde que existen las plataformas y la comercialización y la promoción en Internet y la mayoría de las reservas se hacen vía Internet, cuando un cliente quiere hacer un viaje, es ahí donde busca un lugar donde alojarse en su destino. Y ahí, en las principales plataformas de comercialización, pues prácticamente sale todo. Todo. Lo legal, lo ilegal, lo de calidad, lo de no calidad. Todo está mezclado porque no hay otra diferenciación que la ubicación y el precio. Consecuencia, pues ahí nos metemos y buscamos en el destino que vamos a ir dónde está situado, donde nos queremos alojar y el precio. Y esa es simplemente los dos motivos para decidir dónde se va normalmente. ¿Qué pasa? Pues que ahí la gente va pues donde ha decidido ir, pero muchas veces no sabe dónde va, no sabe lo que le ofrece, no sabe por qué es legal o qué es ilegal, o le da igual. Eso hace que nuestra oferta del turismo rural, que es una oferta muy especial, que es una oferta donde
se ofrece no solamente el alojamiento, que también, sino un entorno, se ofrece un trato familiar, se ofrece unas alternativas que otros alojamientos que son en pisos o es más urbano no ofrece, se pierde, porque no sale esa información, no se promociona, no aparece. Y en esa situación es donde nosotros más perjudicados nos sentimos, porque lo propio más nuestro, nuestra propia idiosincrasia, se ha perdido. Y se ha perdido en beneficio también de la otra parte que ha salido ahora y después de la pandemia, sobre todo, como una oferta ilegal, sobre todo, porque es que además aquí, cuando el plan de choque lo dice, no es un plan de choque para turismo rural, es para las empresas, somos pymes, pequeñas empresas, micropymes, donde, ¿qué significa una empresa? Pues significa cumplir la legalidad, cumplir normativas, y eso significa pagar impuestos y muchos costes, y muchos controles que los demás no lo tienen. Eso es tampoco lo que aparece cuando se vende. Y eso es también lo que tenemos que sacar a la luz. De eso se trata y lo que plantea el plan de choque. Sacar a la luz todas estas circunstancias que se dan y todo esto que nosotros ofrecemos y los demás no ofrecen, para intentar, de alguna manera, apuntalar nuestras empresas. Intentar, de alguna manera, alargar la temporada. El año 2023 ha estado bien, pero no ha sido un buen año, ha sido un año con problemas, con dificultades. Una primavera complicada, difícil, un principio de temporada también de julio, pues un poco raro. Si es verdad que agosto estuvo, pues como es agosto, o más fuerte, si cabe. Septiembre se alargó el verano por el buen tiempo, y luego también hemos notado ya algún puente del otoño. Difícil. ¿Difícil por qué? Pues por la misma razón del principio. Porque cuando la gente va a un puente, pues resulta que aquí sale oferta que tal vez es más cómoda que ir a un pueblo. Y los que estamos en el pueblo no sale lo que le estamos ofreciendo que no le ofrece la otra. Bueno, con ese planteamiento un poco, la propia asociación y los propios empresarios, es un plan nuestro. Hemos decidido pues poner en marcha una serie de medidas para intentar lo que pues que fortalecer nuestro mercado, nuestro producto. Vamos con el distinto. Es un plan que está basado en cuatro ejes, diríamos así. Uno es la sostenibilidad, otro es la promoción y la comercialización, el tercero sería la legalidad y la seguridad, y el cuarto, la formación. En la sostenibilidad ya estamos en la primera fase. Cada plan tiene sus fases y sus acciones, 5, 4, 6, depende. El de sostenibilidad parte ya desde el mes de junio con un convenio firmado con Naturea. Naturea es una agrupación, asociación, no sé cómo es jurídicamente cómo es, pero de los grupos de acción local, que tiene hace ya muchos años pues planes de visitas guiadas, de naturaleza, de etc. Entonces estamos en la primera fase, que es el conocimiento de los propios empresarios de las rutas de Naturea. Estamos ya organizando, hemos organizado ya alguna, para que nos vayan conociendo primero, porque ellos van a ser los que así de esa manera tienen la información que han vivido para transmitirla al cliente cuando llegue. El fruto de ese convenio también es que esas rutas, que normalmente siempre Naturea cobra cuando quieres hacerlas, pues a nuestros clientes de la Asociación de Turismo Rural van a ser gratuitas. Luego es una experiencia, yo creo que muy buena, una alternativa,
y sobre todo pues a conocer ese medio natural tan maravilloso que tenemos en Cantabria. Esta pilar de la sostenibilidad también tiene otra variante, que es la formación de los empresarios como gestores. ¿En qué? En energías renovables, en planes de jardines, de plantas invasoras, o sea, toda una serie de, bueno, pues de gestiones que tienes que hacer para que el alojamiento sea sostenible, porque nadie más sostenible que nosotros, tenemos la ventaja por el medio donde estamos, por el tipo de negocio, pero realmente luego no es eso, es la sostenibilidad lo que nos va a dar un sello, lo que nos va, sino que tenemos que tenerlo gestionado y lo tenemos auditado y lo tenemos luego para poder ofrecer. La cuarta fase sería conseguir que estos alojamientos de la Asociación de Turismo Rural tengan 0% en el tema de la huella de carbono. Es decir, que calcularemos lo que estos alojamientos, los que nuestras empresas producen en ese sentido, para tener un plan de reducción del CO2, poniendo en marcha además como botón final un plan de reforestación. Es decir, que en los varios montes de Cantabria, de acuerdo con Naturea, que ya se está trabajando, y los capataces o los guardianes, como se dice, los forestales, vamos a hacer la correspondiente plantación para equilibrar nuestro huella de carbón. En este punto, porque este es un plan, decía, de la asociación, de la propia los empresarios, pues es un plan que ya está presentado a la consejera, que en cuanto terminemos aquí va a venir, también es de agradecer, va a estar aquí ahora. Posiblemente aquí la ayuda que se le ha pedido, y que además ha sido una idea de ella, ha sido intentar sacar una marca de alojamiento sostenible. Eso sería el broche de oro que pondríamos a este tema. Es decir, sería una manera, y sería un sello legal, un sello reconocido por la administración, para luego una promoción, porque en estos momentos la sostenibilidad es algo pues de lo que más se habla, y nosotros somos los que más fácil tal vez lo tenemos, y por lo tanto lo tenemos que rematar. Decir, bueno, al hilo de esto, la consejera, que vendrá ahora la consejera al café, y después en la sala de abajo, en la 1, tendremos una reunión con ella para intentar, bueno, poner en marcha acordar un poco la implantación de todo esto en su colaboración. Y también está el director general de turismo, Gustavo Cubero. El segundo pilar es la promoción y la comercialización. Aquí hay un tema muy importante que ya está en marcha y que lo estrenaremos en Fitur. Será la edición de una guía turística en papel y también en formato digital, una guía de alta calidad con una impresión de 3.000 ejemplares y donde cada alojamiento aparecerá individualmente con 2 páginas cada uno, con las correspondientes fotos y sus datos. Esto va a ir a Fitur, no va a estar en el stand de Cantabria, porque no se puede poner ahí, colocar material, y tampoco es una guía, porque es de alto coste el para dar allí, para luego pues no aprovecharla bien o tirarla. Es una guía que llevaremos como trabajo a Fitur para trabajar con ella, pues con las plataformas, con las agencias de viaje y demás que estén en Fitur, en otros stands. Aquí sí se ha pedido, porque aquí lo que tenemos, queremos trabajar con ella, es con el mercado internacional, que es otra de nuestras carencias. Nuestros clientes son nacionales, y en especial de Madrid, pero nuestro cliente internacional no nos conoce. Vamos a intentar que con esta guía en papel y digitalizada de alto nivel, ya la veréis, ya os regalaremos una, haremos otro desayuno y la presentamos,
conseguir ese mercado internacional. Y aquí sí que en este plan necesitaríamos el apoyo del gobierno para hacer la campaña, porque la guía ya está y el coste ya está asumido. Otro punto, otra acción dentro de del plan de promoción y comercialización es la edición, digamos, de un libro. Un libro que va a recoger, va a ofrecer todas las posibilidades que el mundo rural ofrece. Las tradiciones, el folclore, los cocidos, el patrimonio, la naturaleza, todo, todo aquello que... Y vamos a intentar que sea lo más, con las cosas más que gente no conoce, y ello vamos a dejar participar también a los asociados de las comarcas, porque habéis dividido por comarcas. Nos lo va a hacer aquí el escritor Pedro Arce, que está presente y nos acompaña también, y llevará luego un anexo, al final el protagonista no son las casas, es todo lo que se puede hacer, la experiencia que puedes tener en Cantabria cuando estás o cuando vas a venir. Y luego sí que aparecerá un listado de cada casa, sin más información que el teléfono y la web de cada comarca. Está en marcha también, ya desde el mes de diciembre, una campaña, va a ser durante todo este año para ver resultados, con un calendario de actuaciones en las redes sociales. Nosotros tenemos unos 38.000 seguidores, que es una cadena importante, pero le tenemos que empezar a sacar mucha más rentabilidad a esa opción, y en ello hemos puesto en marcha un programa que esperemos conseguir. Otra prioridad que va a ser en el primer trimestre del 2024 va a ser un nuevo portal de la asociación que hay que actualizar y que es en base al sistema de reservas, y vamos a intentar que funcione mejor. También en la primavera del 2024 vamos a hacer un gran evento de productores de Cantabria. Dentro de la Asociación de Turismo Rural también muchos de ellos participan como socios y forman parte de la asociación, productores importantes de Cantabria. Y entonces, bueno, vamos a intentar agruparles, hacer algo muy bonito, importante, atraer a más, porque toda esa actividad agropecuaria, toda esa actividad alternativa y en torno a nuestros alojamientos es algo muy importante, y que, y aparte de ellos, ya te digo que forman parte y hacen actividades con nosotros, pero eso lo tenemos que fomentar más. Y eso también, pues tendremos que llevarlo en nuestros libros, en nuestras guías, y formar parte de esa experiencia que es venir a un alojamiento rural, que no es igual que ir a un piso, aunque un piso puede estar también en un pueblo, pero no es lo mismo. Es lo mismo un piso en Somo, pues, que una casa rural en Somo, creo yo. Luego pasaríamos al tercer eje del plan, que es la legalidad y la seguridad. Esto es algo que ya se ha perdido, es decir, que la gente reserva y donde reserva y no sabe si es legal o no, le da lo mismo, no se registra el viajero, da lo mismo, no sabemos los turistas que hay en Cantabria, está lleno, está Santander, no se puede andar, es cierto, es verdad, pero ¿dónde están? ¿Cuántos son? No lo sabemos, porque están, pero no se han registrado. En cambio, los que somos legales, sí, sabemos quiénes están, nos obligan a registrarlos, y si no lo envías a las 24 horas a la Guardia Civil, te multan. Bien. Además de eso, para ser legales, también tenemos que cumplir, como decía al principio, una serie de requisitos y de normativas laborales, tributarias, seguridad social, higiene, salud, en fin, que eso hace que los costes de la actividad económica nuestra, pues hacen que luego al final del año el rendimiento del negocio pues sea mucho menor.
que hemos iniciado ya y ya vamos a tener a partir de muy pocos días también, pues hemos encargado una campaña de imagen de los alojamientos legales y seguros. ¿Cuál es la acción? Pues nos están haciendo algo que ya conocerán, que es precioso, es una auténtica obra de arte. Es una placa en cerámica hecha a mano con el logo de la asociación, que todos los alojamientos nos van a llevar en la fachada, y va a llevar impreso también a mano el registro legal turístico, con su número, cada uno con su número, porque eso es, el que sea legal tiene que estar registrado en turismo, ha cumplido con todos los requisitos, con todos los pasos, turismo le da el ok, le da la licencia de apertura y le otorga un número de registro. Eso es ser legal, eso es cumplir con todo lo que estábamos hablando. Quien no tenga eso, no lo es. Quien tenga esa placa en la puerta, está diciendo que lo es y que cumple. Entonces es una imagen, pues eso, de legal, de seguro, bonita. Y ahí sí necesitamos y vamos a pedir a la consejería el apoyo también en la campaña de promoción de esos alojamientos que llevan el distintivo de la legalidad y la seguridad con su placa en la puerta. Una placa adecuada además por sus características a nuestro oferta, porque es en cerámica, es realmente una maravilla. Y luego lo último, pero no es menos importante, es la formación. Nosotros no tenemos una casa en el pueblo y la alquilamos de aquella manera y no pagamos y además lo hacemos de aquella manera, ¿no? Nosotros continuamente, y ahora en especial, nos estamos reciclando y haciendo formación. El empresario que no se adapta, por ejemplo, o no se ha adaptado a la digitalización y no ha implantado en su negocio, en su casita, en su casona o en su palacio, sistemas para que esto funcione como le pide ahora la forma de trabajar, está fuera ya del mercado, aunque no se haya enterado. La asociación incide, hace formación y vamos a hacer más en este sentido. Hemos hecho cursos ya, pues para intentar poner en valor lo nuestro, de desayunos en jardines, por ejemplo, esta primavera muy bonito, porque es algo muy nuestro, el jardín, el entorno, ese desayuno artesanal hecho allí, servido allí. Bueno, hemos hecho cursos también, y vamos a seguir haciendo, del tema digital, sobre todo en herramientas a la hora de hacer las reservas. Para ello también tenemos un acuerdo con una empresa en torno a un channel manager, que es un sistema que consigue que las reservas funcionen más ordenadamente, no haya overbooking y ayude a ello. Es decir, que aunque nuestra empresa sea muy pequeñita, tenga pocas habitaciones, 5, da igual, tienes que estar adaptado al sistema igual que este hotel de aquí u otro de 200 habitaciones, porque si no tienes las herramientas para ello, si no te promocionas igual, aunque tengas 5, pues una puede ser que no llenes o puede ser que hagas overbooking y en vez de 5 llenes 10, pero luego no te cabe. Es decir, que quiero decir que todo esto, que aunque seamos pequeños, requiere una formación y un constante estar al día de todo lo que va saliendo para que funcione nuestra empresa, porque al final es lo que somos, empresas, y si no, pues no funciona. Entonces el plan está hecho para ser más profesionales, para ser más empresas, para apuntalar y para tirar para adelante y para intentar poner en valor lo nuestro, todo lo que ofrecemos, que ya se conoce, pero igual se olvida, o igual otros se están haciendo a nuestra vera, se están aprovechando lo nuestro. Es decir, que necesitaríamos, en realidad también, un plan, una promoción especial y específica del turismo rural, que ya no se hace. Hace años se hacía siempre campañas desde la administración al turismo rural,
porque era algo alternativo, que salía muy bonito, que a todo el mundo le gustaba, que le empezaba a gustar, que repetía, que llamaba la atención. Eso se ha perdido, eso se ha diluido y tampoco se está haciendo algo para volver a ponerlo en valor, ponerlo en su sitio. Y es lo que también le vamos a pedir a la consejera, que conoce el plan, que está de acuerdo en cosas, pero todavía tenemos que concretar cuando venga y le hemos seguido unos pasos a ver qué nos van diciendo, pero bueno, yo creo que van a estar en sintonía o en parte, ¿no? Bueno, pues consejera, en primer lugar, su opinión sobre este plan de choque que parece que ya conoce la consejería. Sí, efectivamente, la Asociación de Turismo Rural me presentó este plan antes de las Navidades y estamos en línea con las actuaciones que plantea. Me parece estupendo que tengan esta iniciativa y que traten siempre de innovar y de avanzar buscando pues la excelencia de sus establecimientos y de este tipo de turismo, y ahora nos reuniremos pues para estudiar ya acciones más concretas. La consejería estaba estudiando censo que puede haber de pisos o alojamientos turísticos, ¿cuál sería un número ideal? No sé si ya han avanzado en esos estudios. Pues precisamente he estado hablando antes con el director general de turismo sobre esta cuestión, que el tiempo pues va pasando y necesitamos ir concretando. No tenemos todavía unas cifras claras, aunque sí parece que en su momento hubo un estudio de carga de la ciudad de Santander, pero tenemos que ampliarlo a toda la región y por lo tanto no puedo dar cifras exactas, pero sí es cierto que nos preocupa mucho el crecimiento exponencial que están teniendo las viviendas turísticas y a las que tenemos que poner freno lo más pronto posible. Las denuncias que presentó la Asociación de Turismo Rural, ¿en qué momento está la tramitación de esos expedientes, si es que se ha encontrado alguno? Pues la verdad que como no te puedo decir exactamente, esto tendría que consultarlo con los técnicos. Finalmente el decreto, perdón, pregúntale. El presidente de la asociación decía que había un aluvión de llegada de... Sí. ¿Nos puede comentar algo de eso? De llegada de solicitudes. Sí, para legalizar. Sí, efectivamente. Sí. Como, mira, por favor. Efectivamente, como bueno, se ha ido hablando de la elaboración de este decreto, pues parece que hay una premura por parte de mucha gente de hacer solicitudes previendo que luego pueda haber restricciones, y en el último año el incremento ha sido muy, muy grande. Así que es un tema que, como digo, nos preocupa mucho y queremos ponerle remedio lo antes posible. Como he dicho en varias ocasiones, no puedo precisar una fecha, pero sí queremos que para el verano esté ya por lo menos muy avanzado.